Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en nuestro nuevo recorrido. La capital mundial del vallenato es nuestro punto de salida el día de hoy. En Valledupar iniciamos un viaje que continuamos por los municipios cesarenses de Pelaya, La Gloria, Aguachica y Río de Oro, donde aún se siente la alegría del carnaval que se celebra cada año. Después nos dirigimos a San Martín, pasamos por San Alberto, Sabana de Torres, Barranca Bermeja, Puerto Parra, Cimitarra, Puerto Boyacá y terminamos en Puerto Salgar, Cundinamarca. La concesión Ruta del Sol Sector 2 está cumpliendo 5 años de labores. 5 años comprometida con el desarrollo de Colombia. Cumplimos 5 años cumplidos. Les recordamos a los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia. Solo deben marcar la línea nacional 018-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenme a conocer algunos temas que serán de su interés. En el día de hoy pues asistimos a una rueda de prensa convocada por nosotros para dar a conocer aparte y generalidades del proyecto Gamarra Río de Oro. De conseguir la maquinita esta para yo empezar a vender el jugo naranja y hacer jugos de naranja y limonada, jugo de uvita. Me siento orgullosa no solo de representar a mi delegación y todo mi barrio, sino de representar los carnavales 2015 de Río de Oro. Dimos inicio a la operación de recaudo en el peaje de Platanal a las 7 de la mañana. En Valledupar inicia nuestro recorrido. Esta ciudad es conocida por ser la cuna del vallenato y celebrar anualmente el Festival de la Leyenda Vallenata. Es, además, uno de los epicentros culturales de la costa caribe colombiana y el baile folclórico más importante es la danza del pilón. Los periodistas de Valledupar asistieron a una capacitación organizada por la concesionaria Ruta del Sol para conocer de primera mano en qué consiste el proyecto de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Acompañamos una jornada de capacitación para los periodistas de Valledupar realizada por la concesionaria Ruta del Sol y Consol, donde los comunicadores conocieron más acerca de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Viemos em Valledupar para socializar, atravessar o Rio de Ouro, Água Clara, Gamarra. É uma socialização onde visa informar a toda a imprensa, né? Os retos do projeto, as benfeitorias e tirar todas as dúvidas necessárias para que haja uma socialização correta. Bueno, muy interesante porque socializa el tema de las carreteras, de las vías, que van a hacer un gran impacto en todo el orden, en lo social, en lo económico, en movilidad para el departamento del Cesar. Los temas tratados fueron los diseños de la vía, ubicación de los peajes y temas sociales con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros. Para dar a conocer aparte y generalidades del proyecto Gamarra Río de Oro. Lo anterior con el fin de hacer énfasis primero en el sistema constructivo, el tiempo de construcción de la obra, la metodología. Los periodistas estuvieron atentos a la explicación y participaron con preguntas e inquietudes que fueron resueltas por los ingenieros a cargo del proyecto vial. En cada momento, en cada espacio lo que se va a realizar, ojalá se siga haciendo este tipo de evento para que vayamos viendo el avance de,
de esa obra que va a ser importante para el sur del departamento de Cesar. A través de los medios de comunicación para hacer la socialización de este importante proyecto que beneficia no solamente al sur del departamento, sino a toda la región. Entonces me parece bien importante porque de inmediato se está conociendo cuáles son los alcances, los avances, cuánto dura, cuánto es el costo y cuáles pueden ser los inconvenientes que se pueden presentar durante el desarrollo de esta obra. La idea es que todas las personas cercanas a esta nueva obra que conectará los municipios de Gamarra, Aguachica y Río de Oro tengan la información de primera mano. Se le está dando la información necesaria para que quienes de pronto tengan alguna observación que hacerle a la misma obra puedan hacerlo con tiempo. Para la concesionaria Ruta del Sol y Consol es importante que los periodistas se actualicen y cualifiquen su manera de informar porque esto finalmente beneficia a las audiencias. Dejamos Valledupar con su tradicional parranda vallenata y nos dirigimos hacia Curumaní. Pasamos por Pailitas y nos detenemos en el municipio de Pelaya para calmar la sed con un raspado de quique. Quique es el vendedor de raspados más conocido de Pelaya Cesar. Con su negocio ha mejorado su calidad de vida y la de su familia. Son muchas las historias que hemos contado y que ocurren a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2. Hoy, mientras recorríamos el municipio de Pelaya, a una temperatura superior a los 32 grados centígrados, nos encontramos con un hombre que nos calmó la sed y de paso nos contó su historia. A mí me dieron este carro al partir, después ahorré yo. Fui haciendo un ahorrito y metiéndole billetico ahí de a moneda, de a 100, de a 200, de 500, hasta que llegó un total de 300 mil pesos y compré el triciclo este. José Vicente Cuellar, conocido como Quique, es un hombre trabajador, ahorrador y muy dedicado a su negocio que empezó hace 22 años. Y ahí empecé yo a vender raspado por mi cuenta, ya lo que ganaba era para mí. Y de ahí empecé en los raspados y hacer el cholado de fruta. Compraba la manzana, uva, fresa y el banano. Muy sabroso, sí. A como uno lo quiera se lo vende. Sin dulce, con dulce, como uno quiera, sí. Con el paso de los años y al ir aumentando el número de clientes, el negocio ya no era solo de raspado y cholado. El vino de uva y la naranjada empezaron a ser parte de los productos que ahora ofrece en su carrito mientras recorre las calles de Pelaya. Y la idea de conseguir la maquinita esta para yo empezar a vender el jugo naranja y hacer jugos de naranja y limonada, jugo de uvita. Y también empecé a hacer el vino de uvita. Nosotros probamos el jugo y quedamos encantados con su sabor, al igual que las personas que ya conocen a Quique y diariamente saborean los deliciosos jugos que prepara. Todos los jugos que él hace son deliciosos, la chicha, el jugo de uvita y el de naranja y todo lo que vende es muy sabroso. Ay, el trabajo de Quique es un trabajo muy buenísimo, él nos presta un servicio a todos cuando tenemos sed. Lo importante es eso, que hay aquí del pueblo y es un señor muy, muy humilde, sí. Quique es el vendedor de raspados que les quita la sed a los habitantes de Pelaya Cesar, uno de los municipios más cálidos de Colombia. Este viaje por la Ruta del Sol Sector 2 continúa. Dejamos Pelaya, atravesamos la mata en la Gloria Cesar, recorremos Aguachica y tomamos la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra, que nos lleva hasta el municipio de Río de Oro, donde asistimos a uno de los mejores carnavales de la región. Con carrozas, reinado y comparsas se celebró el carnaval en el municipio de Río de Oro en el Cesar, una fiesta tradicional que se celebra año tras año. Desde el año 1920 se celebran las fiestas en el municipio de Río de Oro Cesar como herencia directa de la costa caribe colombiana.
Este año los carnavales se disfrutaron en las calles, en los parques y en cada una de las casas de los riodorenses. Los carnavales del municipio de Río de Oro es una tradición que ya data por más de 100 años. Lo que hemos querido nosotros, quienes hemos estado al frente de las riendas del municipio, es año tras año ir mejorando la expresión cultural, que es lo que más le da vida y color a este tema del carnaval. Con su 35ª versión, el evento contó con actividades como el reinado del carnaval, tarde de carrozas, desfile de comparsas y la velada de elección y coronación de la reina 2015. La velada de elección y coronación de nuestra reina del carnaval 2015 es un espectáculo maravilloso con una tarima también espectacular. Nuestro carnaval se realiza casi siempre con 3 o 4 candidatas. En esta oportunidad tenemos 3 candidatas, cada una de ellas representa varios barrios o grupos culturales. En el reinado participaron varias candidatas representando a diferentes barrios y grupos culturales del municipio. Me siento muy orgullosa de estar representando un grupo cultural aquí en mi pueblo y me gustaría aportarle más que los jóvenes se vinculen para que sea propicio el mejoramiento de nuestros recursos vitales. Para los habitantes de Río de Oro, la realización de este carnaval es una gran muestra de la cultura de su región. Me siento orgullosa no solo de representar a mi delegación y todo mi barrio, sino de representar los carnavales 2015 de Río de Oro. Los organizadores del evento hacen una cordial invitación a todo el país a que se vinculen año tras año con estas actividades que ofrecen riqueza cultural y derroche de ingenio por parte de los habitantes de Río de Oro, César. La concesión Ruta del Sol Sector 2 está cumpliendo 5 años de labor. 5 años comprometida con el desarrollo de Colombia. Cumplimos 5 años cumplidos. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. Acompañamos una jornada de integración comunitaria con la vereda del Ermitaño de Puerto Boyacá. Ya regresamos. Después de visitar el municipio de Río de Oro, nos desplazamos unos kilómetros hasta Platanal, donde empezó a funcionar el peaje con una tarifa especial diferencial. Entró en funcionamiento el peaje provisional de Platanal, ubicado en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. De acuerdo con el cronograma de obra definido entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesionaria Ruta del Sol para la construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, en el primer trimestre del año se inició la construcción de la caseta provisional del peaje de Platanal. Bueno, el peaje de Platanal está diseñado provisionalmente para cumplir el recaudo de acuerdo al contrato de concesión para la transversal. La construcción se terminó en abril y el 15 del mismo mes empezó su operación. Dimos inicio a la operación de recaudo en el peaje de Platanal a las 7 de la mañana. En esta estación de peajes, las tarifas que estamos cobrando están definidas por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante la resolución pertinente. Los propietarios de vehículos particulares y o públicos de categorías 1 y 2 que residan o trabajen en los corregimientos de Puerto Nuevo y Villa de San Andrés podrán recibir el beneficio de la tarifa especial diferencial de 200 pesos inscribiéndose en las alcaldías de Aguachica o Río de Oro y cumpliendo con los requisitos exigidos. Los requisitos que están previstos dentro de la resolución para vehículos de servicio particular consisten en entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o locatario del vehículo, la fotocopia de la licencia de tránsito, la fotocopia del SOAT vigente del vehículo y algunos documentos que puedan evidenciar su residencia en el sector, tales como el acta de vecindad que la expide la alcaldía, la copia del recibo de pago de servicio público o algún certificado que demuestre la propiedad de un bien inmueble o que tienen suscrito un contrato de arrendamiento.
Si desean más información, pueden acercarse al Centro de Atención a la Comunidad de Aguachica en la calle Octava, número 3430, o pueden comunicarse llamando al teléfono 321-253-4967. Continuamos nuestro viaje por Aguachica, Morrison, San Martín y San Alberto en el departamento del Cesar. Seguimos por Sabana de Torres, La Lizama y Puerto Araújo en Santander. Atravesamos Puerto Servíes y nos detenemos en la vereda El Ermitaño de Puerto Boyacá. Acompañamos una jornada de integración con la comunidad de la vereda Ermitaño de Puerto Boyacá. En la vereda Ermitaño, ubicada cerca a Puerto Boyacá, se llevó a cabo una integración con la comunidad de este sector para afianzar los lazos de fraternidad con quienes viven en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Donde buscamos acercar el conocimiento del proyecto Ruta del Sol a las comunidades del área de influencia y establecer una mayor y mejor comunicación con ellos. La actividad contó con el acompañamiento de un equipo de animación, juegos y una presentación especial por parte de miembros del Batallón Bárbula del Ejército Nacional. Hacemos presencia también con un grupo de animación y con un servicio de asistencia y orientación psicológica, lo que nos permite también que la comunidad del Ermitaño se pueda haber beneficiado de este tipo de servicios. En estas integraciones se dan a conocer los avances de obra y los diferentes servicios que prestan a los usuarios y vecinos de la vía. Muy buena, porque es un tipo que está sobre, él sí sabe de lo de forestación y todo eso, nos indicó todas las normas que tenemos para poner, qué árboles nos sirven una parte, qué árboles nos sirven otra, en lo mojado, en lo seco, nos aconsejó qué árboles podemos mentar. Me pareció muy buena para los niños, para nosotros los adultos, pues es un aporte muy bueno para la vereda y todos estamos muy contentos por eso. Nos enseñaron a reciclar, desayunamos, nos dieron el refrigerio, nos dieron estas manillas, y ahorita los que nos dieron el almuerzo con la gaseosa. Durante la actividad se instaló una oficina móvil del Centro de Atención a la Comunidad con el fin de escuchar las inquietudes y peticiones de la comunidad para darles respuesta oportunamente. ¡Gracias, Consol! La concesión Ruta del Sol Sector 2 está cumpliendo 5 años de labores. 5 años comprometida con el desarrollo de Colombia. Cumplimos 5 años cumplidos. Hacemos una nueva pausa para el regreso espera. El traslado de una familia de monos aulladores en Puerto Boyacá y la implementación de un nuevo sistema electrónico para los conductores de volquetas. Ya regresamos. Una familia de monos aulladores que vivía a orillas de la carretera fue trasladada a un lugar seguro, con mejores condiciones y mayor oferta alimenticia. Como parte de su compromiso con el cuidado de los recursos naturales y el ambiente, el proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, con la aprobación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, identificó y trasladó a una familia de monos aulladores que se encontraba en condiciones vulnerables cerca del corredor vial. Estos son unos monos que han estado restringidos a este sector. Son unos cuantos árboles que están acá y realmente pues logramos evidenciarlos al momento que veníamos avanzando con el despeje de la zona para rehabilitar la calzada actual, para el corredor actual. Veníamos ejecutando la labor de tala, entonces al momento de que nos percatamos que efectivamente hay un grupo acá y que está restringido a esta zona porque no tiene más para dónde tomar, entonces sencillamente paramos la labor. Es un grupo familiar de 5 integrantes, en el momento nos encontramos acá en el área haciendo pues la identificación del sector.
El espacio en el que habitaban los primates estaba restringido a unos cuantos árboles que permanecían aislados por potreros y el corredor vial, lo que dificultaba satisfacer su dieta y ocasionaba cambios en su comportamiento. A ver, manejo es manejo pues médico, vamos a utilizar tranquilizantes y sedantes para poder hacer la tranquilización de esos animales y pues su posterior manejo y llevarlos ya a los huacales y de ahí ya podemos hacer la distribución a la reserva. Gracias al trabajo conjunto, esta familia de 5 monos aulladores tiene hoy un nuevo hábitat, con una mayor oferta alimenticia, con espacios extensos y libres de peligro que garantizan la preservación de su especie. Este viaje finaliza en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, donde la principal actividad económica es la ganadería, con la producción de ganado doble propósito y ganadería comercial. Pensando en la seguridad de sus integrantes, Consol está implementando un nuevo sistema eléctrico para facilitar el carpado de las volquetas que trabajan en la Ruta del Sol Sector 2. Un nuevo sistema eléctrico de descapote o de carpado se está implementando para las volquetas que se utilizan en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Esta medida se toma pues para generar una mayor seguridad a las personas encargadas de realizar esta función y pues de una u otra manera también ayudamos en la parte de la producción, ya que se va a hacer el extendido y la recogida de la carpa en un menor tiempo. El anterior proceso de carpado de volquetas debía realizarse manualmente. Ahora con este nuevo sistema es más práctico y rápido. El sistema de carpado antiguo constaba, la carpa se colgaba en la cachucha de la volqueta y se necesitaba una plataforma para que una persona fuera la encargada de extender la carpa y luego se aseguraba en los ganchos que vemos a los lados laterales de la volqueta. Este nuevo mecanismo es muy sencillo. Con un solo botón ubicado en la parte inferior de la silla del conductor, inicia el proceso de carpado de las volquetas, previniendo accidentes, agilizando los tiempos y cuidando siempre la vida de quienes ayudan en la construcción de este megaproyecto. Lo que buscamos con este trabajo es evitar el riesgo del trabajo en alturas y el riesgo de atrapamientos en la parte posterior de la volqueta. Entonces ahora con este sistema, la seguridad para nosotros es al máximo porque ya no tiene que subirse nadie al volco, ya no tenemos que tener riesgo de caída y el carpado lo hacemos el mismo operador desde dentro del vehículo. Aquí vemos dos soportes donde va del lado izquierdo sostenido un motor eléctrico de 12 voltios y va un eje que es el que se encarga de recoger y extender la carpa. Ella cuando va a terminar su recorrido va a descansar en esos pies de amigo que es donde da el final de la carrera. Y como vemos, la idea es que los ganchos se agarren a los lados de la volqueta. Por ahora, este método se está implementando en la zona sur de la Ruta del Sol Sector 2, que comprende desde la Lizama Santander hasta Puerto Salgar, Cundinamarca. Y la idea es que a futuro todas las volquetas cuenten con este sistema. Ya llevamos 27 volquetas con el sistema instalado. Se le va a instalar a toda la flota de volquetas. Día por día se ha venido incrementando métodos nuevos para bien de todos nosotros. La seguridad. Los cuidados en la obra. Y la vida de los integrantes son temas prioritarios en la construcción de los 610 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2, incluida la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra.
Recuerden que si ustedes viajan por la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia. Solo deben marcar la línea nacional 018-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono móvil. Si desean conocer más información acerca de la Ruta del Sol Sector 2, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutadelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y los invito para que me acompañen a seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2.